La Cátedra Transporte y Sociedad de la Universidad Politécnica de Valencia ha celebrado una jornada sobre movilidad y género en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. El objetivo ha sido revisar aspectos relacionados con la sostenibilidad, la seguridad y el empleo desde una perspectiva de género. i avui monogràficament abordem la qüestió de la mobilitat, perquè en definitiva és una qüestió fonamental, és eix clau en els models de ciutat, com es mou la gent, i ha de tindre en compte aquesta perspectiva, que en definitiva el que fa és abordar d'una manera més ampla com apliquem les nostres polítiques en matèria de mobilitat, i sobretot i sa visió per a construir i crear ciutats inclusives. La jornada ha contado con expertos de la Administración, empresas privadas y diversas universidades españolas, como la Autónoma de Barcelona, la Politécnica de Madrid o la de Málaga. Pensamos que es un tema. Muy apropiado para la cátedra. La cátedra es Transporte y Sociedad e, e insisto que, es, que está ubicada aquí en la escuela. Y bueno, además, eh, no, por parte de la dirección de la escuela, pues nosotros siempre queremos abrirnos a, a la sociedad desde cualquier punto de vista en la ingeniería civil y obviamente el transporte y la movilidad es uno de los, de los más importantes. La cátedra Transporte y Sociedad es el resultado de un acuerdo de cooperación firmado entre la Generalitat a través de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y la Universidad Politécnica de Valencia para el fomento del conocimiento y la difusión a la sociedad de temáticas relacionadas con el transporte.